Muy buenas, chavales, y Caramelo, estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy vamos a hacer, chavales, el desafío de Año Nuevo. Tenemos que conseguir más de 3.000 o incluso 4.000 puntos para que nos den dos amuletos diferentes. Así que, vamos allá. Estamos en mapita de Café de Estrella. Es que estamos con Iku y su... bueno, y esta skin, que sinceramente... no sé cómo la tengo, la verdad, de la prólica. Buena, compañero. A ver si están por aquí alguno. Tenemos que conseguir 4.000 puntos al finalizar la partida. ¿No puedes abrirlo vosotros, en serio? Cuidado, compañero. Venga, ábrete. Vale, tiramos dron. Ivana debería abrir la pared. Ah, pues no han cerrado, perfecto. Vamos a por este. Pasa un poco un panadito. Uy, me rompo el dron, ¿sabes? Porque pensaba que era una mina que la había situado estratégicamente. Pues nada, ya puedo cogerlo. Tiene que estar el enemigo por aquí. Vale, tenemos justito a la derecha. Espera, que todavía me matan. Pues si tiene que estar abajo, vamos, compañero. Abajo, a tope. ¡Jua! Que tenemos que ganar puntitos como sea. Coño, hemos estado pegado, tú. No, pero ¿qué haces, compañero? Quítate la trampa. Pero quítate la trampa. Si te han... ah, coño, que está la 5, pues normal. Me lo ha cambiado. Sí, sí, me lo he cargado yo. Madre mía, así decía yo. Digo, no me estoy quitando la trampa, normal. Le estaba dando al 5. Y al 5 creo que es para las llamadas. Vale, pues de momento 400 puntitos. Estamos bastante lejos de conseguir todo eso. Pero bueno, vamos a cogernos a un personaje así que nos dé puntitos. Vale, el suyo en verdad sería Valkyria. Valkyria, pero no, me voy a coger a este, ya que, bueno, no me gusta demasiado su arma. Vamos a cogernos a Bandit, que la verdad es que me parece un muy buen personaje. Y no sé, nos han pedido que consigamos 4.000 puntos, pero uf, nos quedan como 3.600 todavía. De todas maneras, al ser bomba, creo que al final nos darán unos 3.000 puntos. Así que creo que es uno bastante fácil, si ganamos, obviamente. Así que bueno, a ver qué podemos hacer por aquí, a ver si podemos ganar esto. Y chavales, desde ya os pediría un buen like. No sé, si queréis que siga subiendo desafíos y estas cositas. Y sinceramente, no sé cuándo subiré este vídeo, porque por si acaso, feliz año nuevo, ¿vale? No sé si lo subiré justo el día anterior a... no sé, al día 30-31, o el día 1 de diciembre, o incluso día 29-30, no lo sé, ¿vale? Por si acaso, feliz año nuevo a todos y felices fiestas, y espero que lo paséis todos muy bien y todas esas cositas, chavales. Vale, vamos a poner todo esto para aquí. Más puntitos. Esta va a ser la partida de ganar puntitos. Puntitos a tope. Compañero, otro por aquí, para no moverme demasiado. Y aquí, uff, pues si lo llega a quedar ahí, le pongo otro escudo. Vale, este por acá. Y creo que me voy a ir por fuera. Vale, el 2K de spawn piquero. Oh, qué guapo el traje, ¿no? Qué guapo el traje, tío. Mola. Uno menos. Lo he hecho, bueno, sinceramente, si no hubiera roto el pavo ese, que me muero. La puerta entera, la ventana entera, me hubiera medio matado más fácil. Tengo uno justo arriba, me parece. No, tengo uno a mi izquierda. Pensaba que iba a seguir andando, tío. Tengo uno aquí a mi izquierda, esta ventana. Tengo uno al fondo. A ver si cuela la trompeta. Sí, para así. ¡Corre, compañero! ¡Ah! ¡Malditas! Vale, maldita silla. Doc, help me. My door. ¡Corre, compañero! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Oh! ¡Y morí! Fíjate, al final no le pegué al back, tío. Pero bueno, vamos a mirar camaritas. Si ganamos unos puntitos, no se debería hacer. ¡Ela, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! Se lo comentero. No, parece que no. Vamos a buscar al otro. La que nos ha dado, pero bueno, nos hemos hecho en esa rondita a 3. Vale, creo que él lo tiene. Muy buena. Ah, no, sí la ha matado.
Doc, on door. One with you, with you. Nice. Está vivo uno de los atacantes. Va a girar, ok, un ping. What the fuck, va a toda la que, loco. Vale, Doc lo tiene. Go, Doc. Un ping. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Capcan lo tiene. Capcan lo tiene, Capcan lo tiene, lo tiene. Nice. Nice. Vale, pues me han dado. Nada más, los otros 200 puntitos. Ya solo faltan 3000. Anda, que la madre que lo parió. Tener el arma sin. Sin mira, pero bueno. Vale, última ronda. Vamos a coger en este caso a As. Vamos a irnos con aturdidoras o carga de munición para hacer una entrada táctica. Pues sinceramente, me gustaría hacer una entrada todo táctica, todo guapa, pero voy a evitármelo. Me quedan aún 3000 puntitos. Bueno, 2085 puntos, mejor dicho. Bueno, ¿qué coño? 2800. ¿Qué coño? 2985. Para total no me queda nada. Madre mía. Pues no sé, espero que me den 4000 puntos ahora cuando gane. Así que ganamos, obviamente. Y fíjate, si os dais cuenta, me han matado por la mierda de la mesa, ¿vale? Que yo pensaba en plan, digo, quería pasar por el lateral y pues no me dejaba, sinceramente. Esos puntos son míos. Está en mi cocina. Vale, lo he visto. Vale, vale. Aquí hay gente en cámara. Me escondo todo lo que puedo de cabera. Mierda, está aquí. Fuck. Pero bueno, otros puntitos que no hemos hecho. Esta va a ser, chavales, la partida de los puntos. La partida de cómo ganar tantos puntos. Nada más que marcando en los drones de los enemigos. O sea, de los aliados, mejor dicho. Vale, Lesio. Mira, Valkyria, Valkyria. No, compañero, no me matéis, por favor. Vale, vamos a tener que entrar directamente por esa puerta. Muy buena, vale, tenemos ahí a uno. No sé si tiene Jäger. Sí, vale. ¿En serio? ¿Pero qué has puesto? ¿Todos los Jäger aquí o qué? Vale, pues no sé, está sinceramente. Vale, vamos a utilizar el segundo dron para entrar. Vale, una frag, eso es bueno. Bien. Vale, sé dónde está uno. Voy a ver dónde está el segundo. Vale, aquí tenemos a uno. Mientras a rushear. Sí. Se me escapa, tío, en serio. Y van a planting. Tengo uno allí. Planting with me. Compañero, planta. Planting, I'll cover you. Divana. Nice. Vale. Ivana, buen trabajo, compañera. Recargamos, 1300. Vale, sí señor, pues lo tenemos, chavales. Y 4025 puntitos. De milagro, chavales, de milagrito. Pues chavales, ahora sí que sí, vamos a ir a ver esos dos amuletos que nos han dado, que creo que son bastante interesantes, así que ahora nos vemos y 4025 puntos de milagrito por 25 puntitos. ¡Ole! No me he visto hasta ahora los los amuletos, la verdad es que bueno, está bastante chulo, sinceramente, está mola, está, no sé. Creo que está más currado que muchos amuletos que han hecho, sinceramente. Este es uno de ellos, el de cuenta atrás. Y este es otro, el de fiesta de 2018. ¡Madre mía! ¿Cómo te vas a poner Ubisoft con esta pasada botella? No sé, me ha dado muchísima gracia. Pero bueno, aquí los tenemos a los dos. Fiesta de 2018 y cuenta atrás.
Sinceramente, unos amuletos sinceramente muy muy chulos, bastante, bueno, sencillos entre comillas de conseguir, ¿vale? Simplemente tenemos que llegar a 3.000 puntos con uno y 4.000 puntos en otro. Si jugáis de bomba va a ser mucho más fácil, creo, por el tema de que te dan más puntos al ganar, creo que 2.000 o 3.000. Así que, chavales, sinceramente, ahora sí que sí, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un buen like, suscribiros, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Y aprovechad el tiempo, chavales, siempre aprovechad el tiempo, que el tiempo es oro y no vuelve.